¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú vienes? Posiblemente tú tienes una cultura de donde nutrirte. Cuando hablamos de la cultura ancestral de Boricén, hablamos de tiempos precolombinos, hablamos de una comunidad de cierta manera autosuficiente, interdependiente, soberana, se establece a los márgenes del río, donde tiene un vínculo con cada elemento de la naturaleza, cada piedra, cada mineral, cada árbol, cada especie de la flora y de la fauna, forman una parte integral de la comunidad. Entonces, la cultura ancestral es la cultura de te levantas y vas al río porque está ahí y ahí es que te bañas y bebes de esa agua limpia, fresca, sin contaminantes, sin explotación. Es respetar ese espacio tal y como es, la capacidad de obtener el alimento en esa misma región con el trabajo de las manos. Es tomar tierra y hacer las vasijas y todos los utensilios necesarios para cocinar. Es utilizar para comer una dita que viene de la higuera, que es un fruto de uno de los árboles que forman parte integral de la comunidad. Es la pintura que hacemos con los frutos también de los árboles. Me adorno con lo que me da el árbol, porque eso es parte de mi práctica, de mi entendimiento, de mi interacción de interdependencia. Esa cultura de relación, de vínculo con la naturaleza y la comunidad en soberanía, es hermosa, es poderosa, aporta respuestas importantes a cómo nos vemos hoy, a cuán válida es la imagen que veo en un espejo. Cuando me pinto, tengo la conciencia de que estoy practicando o continuando una tradición ancestral y también reconozco mi rol de influencia, de liderazgo, como educadora de algún modo, como eso de que, bueno, si tú estás asumiendo esto, si te estás pintando, no es para estar callada, tienes que asumir la responsabilidad de lo que implica. De explicar por qué, que la gente me pregunta por qué, qué significado tiene. Ah, mira, eso es como los taínos. Y pues dicen tantos comentarios que uno puede comenzar una conversación extensa. Y pues también jóvenes, y eso me han dicho, ay, qué gufiado se ve. Pero yo lo que quiero promover es esa conciencia de la identidad y esa relación con la naturaleza. Yo creo que es súper importante eso. Llevo adentrándome en ese rescate o conocimiento de la cultura ancestral, yo creo que desde que soy consciente. Por ejemplo, desde la niñez que mi mamá y mi papá me decían, tu abuela era india. Es como que yo creo que casi todas las familias boricuas tienen el mismo relato de tu abuela era india, todas las abuelas eran indias. Y pues ella hacía casabe y siempre estaba sentándose en ñangotá y tenía palos de higuera. Y como que la dinámica de la comida y cómo era, genera esos espacios de curiosidad. Mis momentos de más plenitud espiritual siempre fueron cuando estaba en espacios naturales, como cuando yo estaba en el bosque o en el río o en la playa. Era como que yo siento aquí toda la plenitud espiritual y pues es parte de nuestra identidad como seres naturales. Y cuando sigo curioseando y adentrándome más pues al conocimiento escrito o interactuando con otras personas, pues voy entendiendo la importancia de eso y cómo estamos conectadas o conectados con esa relación y ese vínculo con la tierra.
qué comunidad indígena hay que no sepa cómo relacionarse con sus recursos, que no sepa cómo hacer sus útiles prácticos de vida, que no sepa cómo hacer sus herramientas o cosas tan básicas como en dónde cocina. Yo comencé haciendo pulseras de macramé por un librito que compré. Entonces comencé a descubrir la satisfacción que me producía crear con mis manos. Para ese tiempo, con una amiga, teníamos un taller de arte con un proyecto experimental y ella pues me enseñó sobre tallado en madera, sobre grabado en linóleo y en madera también. Le fui integrando piezas en madera tallada al macramé, haciendo pues ya no solo pulseras, sino también pantallas, collares. Y dije, contra, integrarle también cuero. Así que fui aprendiendo sobre las herramientas y las distintas cosas que podía crear y haciendo mi taller. Y pues comencé con ese renglón de cuero cocido a mano con madera tallada y tejidos. Por ejemplo, una cartera era de cuero, pero toda era cocida a mano, tenía los bordes con costuras elaboradas que parecían un tejido y la cerradura era una pieza de madera tallada. Como por ejemplo esta pieza, que es un pedacito de rama, pero que tallo, perforo y lo hago parte de la pieza que saco de rama de árboles nobles como roble o guayabo, lo que tenga accesible. Entonces me fui interesando también por conocer las fibras nuestras, nativas. Todavía estoy como curioseando con el algodón. He sembrado varios árboles de algodón porque quiero cultivarlas, quiero tenerlas accesibles. También he sembrado maguey. También he interactuado con el maguey para sacar fibra. Le he sacado fibra. Ya sé cómo hacer una cabuya de maguey. Y pues son cosas que voy a ir desarrollando con el tiempo y con la práctica cotidiana. Como contra, yo debo aprovechar este espacio para también rescatar destrezas, continuarlas, más allá de lo creativo que surgió así naturalmente cuando comencé como artesana, pues comencé a hacerme consciente de mi entorno, sobre qué me proveía y sobre esas destrezas o utensilios o necesidades básicas que yo podía generar de un modo práctico por medio de la capacidad manual. Y pues de esa misma manera fui creando distintos útiles de la higuera, como las ditas, la maraca, la múcura, la java, tiestitos, ¿verdad? Que son javas, pero para las plantas. Y cuando tuve yo suficiente, me encontré con que también podía compartirlo con otras personas. Y en ese proceso de compartir, pues seguir inspirando a esa valoración y a esa conexión con esa parte de lo que somos y esa interacción con nuestros recursos. En esa relación con la higuera, porque es que es una relación, vine a ver lo escaso también que están los árboles para lo útil que es. Y me he encontrado así, encontrándome con personas que tienen un árbol accesible, pero no es algo que a mí me surge la accesibilidad tan fácil. Tengo que usar intermediarios o viajar lejos y quisiera que fuera un recurso que esté accesible en cualquier lugar. Si un día ya no llegan platos de ningún lugar, que cada persona tenga la accesibilidad de ir a un árbol de higuera y hacer su envase. Pues también conecté con el árbol en agradecimiento y en la necesidad de propagarlo y promoverlo. Y cada vez que abría higueras, pues recolectaba semillas. Y he regalado semillas a un montón de gente a través de la isla para que ellos en sus espacios también siembren. Y he
sembrado en la comunidad también. Para mí sentarme a hacer una maraca que no tenga la presión de venderla, ni de cuánto la voy a vender, ni de tratar de ponerle un valor al tiempo que le dedico, sino esta va a ser mi maraca y le voy a meter el tiempo que yo quiera y me voy a disfrutar ese proceso. Pues me meto ahí, es como casi una experiencia espiritual el con la navaja o con la gubia trazarle los diseños, porque la mente se va a esas curvas y movimientos y ya todo desaparece y solo está la maraca. Y es un ejercicio mental y espiritual y cultural bien poderoso, que, ¿verdad?, es lo que divide de ese arte como una experiencia de expresión maravillosa versus la tensión de la productividad económica y comercial, que ya te mete otras presiones donde tú tienes que considerar tu tiempo, tus destrezas, tus conocimientos de un modo económico. Un poco en mi experiencia ha sido conflictivo para mi proceso creativo. El pensar en dinero me echa para atrás de la creatividad. Así que disfruto la creatividad cuando no tengo esa presión de dinero. Lo disfruto y por eso quizás lo he dirigido más a una creación práctica para mí y para mi entorno. Mi trabajo artesanal me abrió a... tú eres capaz de hacer cualquier cosa con tus manos. Así que todo lo que yo veía que podía tener, tenía la capacidad de transformarlo. Me he hecho ropa, me he hecho pantalones, esta falda la hice yo, la camisa. Me gusta tener esa capacidad de generar y me gustaría vestirme con cosas que yo haga. Y la interacción también de la gente. Yo me hice un pantalón que lo usé hasta que le salieron boquetes que ya no daba para más. Y cada vez que me lo ponía, pues alguien hace algún comentario como que, mira, ¿dónde lo compraste? Y yo lo hice. Como que la satisfacción de, ¿verdad?, yo lo hice, como que es mío, me representa a mí, que es parte también de algo que fue bien importante dentro de nuestra cultura a través del tiempo, que aquí habían industrias para generar lo que vestíamos sin depender de nada de afuera, bueno, quizás telas y eso, pero teníamos la capacidad de tener nuestro propio estilo ante el mundo de lo que vestimos. Y pues son cosas que se pierden y que está bien y que pues pasan, pero también tienen algo bonito y también aportan ese concepto de la soberanía y de la identidad y de la autenticidad que me gusta mucho. Los guanimes con caldo de coco era de esos platos que disfrutaba muchísimo, muchísimo, hasta el punto que yo dije, contra, mi abuelita está mayor y pues yo creo que tenemos el deber de preservar esto y de continuar disfrutando de esto, aun cuando ya falte. Entonces se lo dije a mi mamá y a mi papá, como que mira, hay que preservar esta receta, y pues lo hicimos. Yo les ponía presión ahí como que hay que hacerlo, porque si no la vamos a perder. Y pues mi papá y mi mamá aprendieron a hacerlo, y cuando mi abuelita faltó, continuamos con esta tradición que nos conecta como familia, que nos conecta con nuestras raíces, que nos hace disfrutar muchísimo, que nos nutre mucho. Y yo cada vez que me como ese plato de guanimes con caldo de coco, tengo en mi mente a mi abuela. Como que la llevo ahí en mi alma con mucho agradecimiento, como gracias abuelita por esto. Que es lo que a veces damos a nuestras familias y no somos conscientes, ¿verdad?, de las implicaciones que tiene eso. Y pues tener la oportunidad hoy de yo en el presente compartirlo con mi hija y de que ella disfrute mucho de hacerlo y le encante, y cómo esas tradiciones le dan sentido a ella y a su identidad. Cuando me reúno con mami y con mi nena para hacer pasteles o para hacer guanimes,
y estamos las tres en esa, en ese compartir de memorias, en ese disfrute del presente. Son cosas bien valiosas que pues tenemos que seguir cultivando como pueblo y compartiéndolo, y que otras personas se inspiren y digan, yo quiero también comerme en mi casa esto y rescatar esas tradiciones, porque pues para eso son, no es algo exclusivo. Y pues son esos puntos claves de conexión por medio de la comida, que es la que nos nutre. Y nos nutre no solo dándonos salud, energía, vida, sino diciéndonos quiénes somos, de dónde venimos y posiblemente hacia dónde vamos también. Mi consejo a las personas que están comenzando a adentrarse al mundo artesanal es pues que le den rienda suelta a su curiosidad, a su creatividad, y que lo disfruten, y que de ahí pues se van desarrollando múltiples cosas que pueden ser súper significativas para sus vidas, para su sustento, para compartir con el entorno, para seguir construyendo o aportando a la cultura. Es una bendición bien grande el poder expresarse a través de las manos. Con cada pieza que elaboramos, compartimos una parte de lo que somos. Y esa pieza sigue, ¿verdad?, como viviendo su propia vida, como una labor de amor también, y de seguir construyendo comunidad, porque la labor manual o artesanal confronta a la industria, a las máquinas, y pues tiene un alma, tiene como un espíritu cada pieza, más allá de lo que hace la industria, que reproduce muchas piezas de esto simplemente para satisfacer una necesidad superficial. Sin embargo, la artesanía, cada pieza está conectada a su proceder, tiene una historia que contar única, está conectada a la mente, a las experiencias del artesano o la artesana que estuvo detrás de eso. Mi vida no hubiese sido la misma para nada si yo no me hubiese encontrado con la artesanía, si yo no hubiese sido una artesana, que es parte de mi identidad ya, es parte de lo que yo soy y lo llevo con orgullo. Ya yo tengo una mentalidad donde todo lo que veo y tengo la capacidad de transformarlo, y es parte de lo que la artesanía me dio. Boriquén se refleja en mi obra. Adelante, adelante.